aumenta y no apagues las luces. Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Estamos un día más aquí en el canal. Aquí de 80 Play Más. Vamos a comenzar hoy el capítulo número 22 de este Let's Play de Alien Isolation. En el anterior capítulo, en el capítulo número 21, habíamos tenido que ir a la enfermería junto a Ricardo a buscar una ambulancia. Y fuimos el vehículo de fuga y fuimos a la anexidora, la nave que estaba en las cercanías de la estación. Nos encontramos con Taylor y con Marlowe, que iba a sobrecargar el reactor de fusión e intentar reventar la nave junto a la estación. Conseguimos escapar, Taylor se quedó inconsciente, se quedó la nave, la perdimos, y conseguimos escapar a duras penas ante una nave que estaba a punto de reventar, y conseguimos escapar con el vehículo de fuga hasta la Sebastopol, en la que nos encontramos con que esta vez los enemigos son los guardias de seguridad de Sixon, que están patrullando la estación junto con los aliens y los androides, claro. Bueno, hasta ahí es donde habíamos llegado. Estábamos justo en un guardado y vamos a comenzar desde ese punto. Vamos, continuamos partida. Bien. Encuentra el observatorio de Sebastopol. Vale, estábamos justo aquí. Vamos a mirar un momento. ¿Seguros? Porque está claro que yo no. Vale. Chamusquina. Carle a la brasa. Vamos a ver lo que tienen. Vale, balas bastantes. Vale, parece que... parece que la ley no está por aquí. Silencioso y mortal, los cóctiles, tío. La verdad es que... la verdad es que sí, vamos a crear molotov. Tenemos uno ya creado para crear a punto y vamos a crear otro.
Nos falta detonador. Vale, perfecto. Vale, aquí no podemos entrar aún. Bien. Sudor iónico. Vamos allá. Vale, rapidísimo, tío. Va como un tiro, tío, el sudor este. Vale. Tenemos... Uf, amigo. Uf. Qué mala cara tienes. ¿Tienes algo? ¿Tienes algo o no? A mí que me marcaba algo, tío. Bueno, en fin. Vale, parece que no hay nada. Pues arriba. Arriba vamos. Usa el sistema de seguimiento para encontrar la torre. Vale, tenemos una panorámica aquí perfecta de lo que es el diseño del juego. Con esto, con estas imágenes lo dice todo. Lo que viene siendo este juego. Vale, tenemos aquí. Tenemos activa la plataforma. Perfecto. Bien. Vale. Nos estamos moviendo, ¿eh? Vale, tenemos aquí... escaneo. Vale, perfecto. Gracias a Dios. Recado, la he encontrado. Vale, seguimos con la posición de la torre. Estamos bajando ahora. Voy a salir. Introduce las coordenadas de la torre. Las coordenadas. ¿Dónde? 11 de diciembre, cámara de observatorio, conservatorio de coordenadas, 75B, 35A. Vale. Coordenadas. Vale, vamos abajo. Ricardo, ¿sigues vivo? ¿Será esta? Sí, vale, perfecto. Muy amable, como siempre,
amigo Ricardo. ¿Qué pone aquí? Sigson, androides amigo. Guardado, tío. Vamos a guardar, no es que avanzáramos mucho, pero vamos a guardar. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Es obligatorio llevar el traje espacial para usar. Cerrada. Vale, traje. Chulo además el traje, ¿eh? Sí, señor. Vale. ¿Y ahora? No te cambies. Vale, ahora hay que cambiarse otra vez, venga. Vale, venga. Estamos listos otra vez. Vale, tenemos que encontrar una salida. Esta puerta parece que no se abre. Ahora sí, es por aquí. Antes parecía que era la otra porque esta estaba cerrada. Vale. Vale, estamos en el exterior ya. Muy guapo, tío. Señor, los exteriores también son... están muy bien currados, tío. Lo único que no le veo sentido es que supuestamente en el espacio no hay viento, no. Las cosas no se mueven tan rápido, pero bueno, en fin. El efecto óptico está bien currado, ¿eh? La verdad se ha dicho que está muy bien hecho el juego. Tiene sus cosas. Sur, que vamos a llamar. Introduce las coordenadas en el terminal. Estas coordenadas, vale, era 75A, 75B creo. Servomotor bloqueado. La antena parabólica ha quedado fijada. ¡Mierda! Tranquila, Ripley. Hay una consola de control donde los transmisores. ¿Qué pasa, tío? Desbloqueé la antena parabólica. Thank you.
Tío, como ciega el sol, tío. Pasada, tío. Vale, aquí no se ve un pimiento. No veo nada. Aquí una palanca. Da energía a los ganchos. Vale. Otro. Y otro. Bien. Desbloquear gancho. Vale, se mueve. Perfecto. Vale, vámonos. Fuerte que esto está bien todo. Vale, vámonos. El efecto que te hace sentir dentro del traje es impresionante, tío. Vale, era 75. Espera, primero. Esto sería 75. No, creo que era 35 aquí. 35. Sí, vibra, además vibra, justo donde está el sitio y además te vibra. Vale, coordenadas. Impresionante, no, lo siguiente, ¿eh? Sí, señor, tío. Uf. Objetivo, busca una manera de hacer atracar a la Torrens. Vale, vamos a mirar. Vale, hay que volver adentro. Vale, pues otra vez abajo. Bajamos.
Necesitas saber si no se aparece por aquí algún alien, porque según recordamos en la película del octavo pasajero, los aliens en el regreso, los aliens pueden respirar en el exterior, o sea que no sería raro ver alguno por aquí por fuera. Uno, tío, mira dónde hay uno, tío. Hostia, chaval. Fíjate tú, hablando de uno. Mira por dónde va, mira por dónde se mete, tío. Se metió por ese agujero, tío. No habrá más. Fíjate tú. Cómo se mueven por los exteriores de la estación, buscando los huecos. Buscando los huecos, se colan por todos lados. O sea, que tienen acceso, ya te digo que tienen acceso a cualquier sitio de la estación. Se colan por cualquier sitio, como ratas. Vale, vamos a guardar. Y vamos a cambiarnos el traje. Vale. Subimos. ¿Qué le pasó a Ricardo? ¿Me recibes? Se cortó la comunicación. De manera drástica, de una manera muy, muy rara. Como si le pasara algo. El alien. Vale. Emergencia. Diríjanse a su punto de evacuación designado y esperen instrucciones. Está aquí, ¿eh? Vale, picó. Guarda. Vete, perro. Como me quería linchar en el último momento, eh. La Virgen. Será perra. Thank you.
Como baja el lanzallamas, como le dias un poco de brasa, me bajo 200 y menos de nada. 100, 100 y pico menos de nada. Vale, seguí adelante. Ricardo. Ricardo. Uf. Adiós. Chao, Ricardo. Ricardo. Tengo una barza caras. Oh, no. Hasta luego, amigo. Una pena, ¿eh? Fuiste bastante útil mientras estuviste. Cuidado, está ahí el alien. Será... será... perrayas, tío mío, ¿dónde estaba, eh? Vale, vámonos de aquí, vamos, 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 vamos. Sensor. Por aquí guardado, vamos a guardar. Vale, guardamos. ¿Qué pasa? Viene hacia aquí. Vamos a crear emisor. Guardamos, ¿verdad? Sí, guardamos, vale. Hasta aquí bien. El alien está todo loco, ¿eh? Está chinadísimo. Chinado no, chinadísimo. No conviene mucho utilizar el radar, porque el radar tiene un sistema de... Por lo que llevo yo viendo en el juego, cuanto más lo utilizas, más es... más es un reclamo para el alien o para los enemigos. Si lo utilizas, se te acercan más. O sea que si puedes evitar no utilizarlo, mejor, ¿eh? Va a venir, va a venir. Vente, vente. Vale, venga. A ver si me deja... a ver si me deja un poco tranquilo, un minuto. Vale, vamos, 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 vamos. Adentro, adentro. Ahí viene, ahí viene. Vamos, vamos, triple. Entra. Uf. Madre mía, madre mía, madre mía. Entra, 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 entra. Esperemos no venga. Esperemos no venga. Vale, vamos a ver un momento. Carga. Vale. Te veo. Y hay guardia, ¿eh? Vale, se lo está cargando. Vamos a aprovechar mientras se... mientras está cebando con este. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos.
Buah, a cojones no, el siguiente. Mierda. Mierda, la acabé de joder, tío. Va a estar ahí, ¿ves? Está ahí. Échate, ciérrate, ciérrate. Ciérrate, ciérrate. Esta sí que es buena. A ver si va para allá, ¿eh? Vale, perfecto, picó. Vamos, vamos, vamos. A ver si tenemos un poquito de suerte. Vale, pues bien. Es esta puerta. Es aquí, creo. Sí, es aquí, perfecto. Vamos, vamos, vamos. Uff, venía siguiendo, nos venía siguiendo. Uff, vale. Tramo difícil, ¿eh? Tramo bastante difícil, ¿eh? Vale. Guardamos, ¿eh? Guarda por lo que más quieras. Pregunto qué estarán haciendo mis niños ahora. Mira, no te conozco, así que ya te estás yendo. Tanta prisa tiene. Me vio allá, me vio allá. No me fastidies. Cárgatelo, venga. No vengas, hombre, no vengas, no vengas. Sube, anda, sube. Me va a pillar, ¿eh? Buah, chaval. Madre mía. Madre mía, madre mía. Como el gato y el ratón, ¿viste? Sube, anda, sube. Ya viste todo. Está chinadísimo, tío. Está quieto allí. Vete, anda, vete.
Vale, subió. Déjame un momento, ando, un momento solo. Código requerido. Soldador. Vale. Adentro, vamos. Ábrete. Vale, vamos. Arma, balas. Lanzallamas, que viene perfecto, viene de lujo. Más fuel de lanzallamas. Perfecto. Tenemos que terminar. Myers, mi turno acaba aquí. Yo me largo. Si apareces por aquí a reparar el sistema durante las próximas 3 horas, no estaré aquí. El código que necesitas es 1851. Vale, compartida. Nuestro futuro sintético. Gracias por la experiencia de los ejecutivos más destacados de Sigson. Sebastopol, que se ha convertido en un referente de progreso. Un centro de comercio de comunidad brillante. Comunidad de Sigson. El desplazamiento principal de desarrollo. La venta de mantenimiento de los androides de Sigson. Desde la envidiable relación de Sigson y Cosmos. Audio. Aquí Sinclair. Como tardabais tanto, tuve que desconectar toda la instalación y coger el último vale. Tránsito. No me lío mucho aquí con el ordenador, no, tío, porque me puede aparecer alguien en cualquier momento. Y no estoy tranquilo, ahí. Tío. Además, esta todos información no es de, no de mucha importancia no porque una es información de mantenimiento de... Lo siento, vale. Pero el plan lo jodisteis vosotros desde que decidisteis ir a buscar una nave que jamás llegará. Corto. Vamos, adentro. Ciérrate, ciérrate. No sé qué debemos hacer aquí. Vale, guardamos. Su básico. Vale, guardamos. Reiniciamos. Vale, esto ya está, creo, ¿eh? Vámonos. Guardamos. Guardado tras guardado. Vale, creo que bajó, ¿eh? No, no bajó. Vale, me querías linchar, ¿eh? Vale. Vale, viene ahí, me va a pillar. Vete. Vámonos, vámonos, vámonos. Uf. Me quería pillar, ya estaba ahí, ya.
Estaba al acecho ya, ¿eh? Si me quedo allí un segundo más, me acorrala en esa habitación y no me deja salir. E ir a la zona residencial. Espérate un momento porque me marca abajo. Me marca abajo. Me marca abajo, no sé si tendré que ir abajo otra vez. Sí, creo que es abajo, ¿eh? Creo que cogí mal, ¿eh? Vale. Nos vamos otra vez abajo. Vamos a cargar por si es caso. Vale. Esperemos no esté ahora nuestro amigo. Es ahí adelante, tío, es ahí adelante. Déjame llamar, por favor. Vale, bien. Vamos, vamos. Vamos, vamos, ábrete. Vale. Ábrete. Buah. Uf, menos mal, tío, menos mal. Vaya sangre fría y crear un emisor, y escoger el emisor, largárselo con él a 2 metros, es que uf, mucha sangre fría hay que tener ahí, ¿eh? Mucha sangre fría. Vale, vamos a curarnos, que estamos mal, bastante mal. Vamos a curarnos otra vez. Vale. Ya está aquí. Vale, subió. Vale, y ahora aquí. Vale, aquí ya bajó, ya volvió a bajar. Ripley, vamos a posicionarnos para la secuencia automática del corredor de atraque. Cerramos comunicaciones hasta que alcancemos la órbita descendiente de la estación y estemos en posición. Estamos esperando que extiendas los ganchos de la plataforma de remolque. Todavía no entiendo cómo dejé que me convencieras. Al revés. Es ahí. Vamos, 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 vamos. Aguanta un poquito más. Un pelín más. Vamos, vamos, vamos. Uf. Uf, uf, mima. Estamos zafando, pero muy finamente, ¿eh? Estamos zafando muy finamente. Encuentra una ruta alternativa a la terminal espacial. Bien. Vale, lo que faltaba.
Vale, estamos sin nada en estos momentos, ¿eh? Nos quedamos sin recursos. Sin emisores para recursos. Sin recursos para emisores. No me fastidies, tío, que viene ahora un sintético. Vale, es que es un pulpo, tío. No sé por qué no me va la arma de... O sea, tengo que tener algo mal en el mando o algo, tío. Guarda, hombre. No sé por qué no me va esa arma, tío. No lo comprendo. Vale, vamos a curarnos. Ahora vas. O sea, ahora que no te necesito, funciones. Increíble, tío, es increíble. Ahora que no lo necesito, me funciona este. Fallo en el estabilizador orbital. Abandonen la estación. Guardamos, eh. Creo que es porque no puedes apretar el gatillo de todo. Creo que es, tienes que apretarlos suavemente, sin apretarlo de todo, si no, no va, ¿eh? Creo que por lo menos como me funcionó así. Vale, por aquí no es. Vale, entonces será por aquí. Vamos a entrar por aquí. Evacuen la estación. Esto no es simulado. La estación está en las últimas, ¿eh? En las últimas de todo. Un puesto. Vale. Vale, recarga. Por aquí no es. ¿Qué pasa? No tiene salida esto. Batería. Parece que no. Vale, por lo menos de cositas. Estamos escorando, ¿eh? Y ahora, ¿por dónde vamos? ¿Estaba el alien o no? Sí. Sube, anda, sube. A ver si sube, tío, me deja en paz. Y... un lanzallamas.
subió, vale, perfecto. Bien. No sé qué hay aquí, tarjeta requerida. Me voy a bajar. Ostras, ¿dónde está? La tarjeta debe estar ahí. Voy a subir. La tarjeta. Fallo en el estabilizador. Código requerido. Abandonen la estación. Abandonen la estación. El código debe estar ahí en esa terminal. Terminal 1984. Guau, se perde el tiempo ya. Espera un momento. Evacúen la estación. Esto no es sistemas, falta sistemas. Nada. Vale, vamos con el código, Poco a poco. Así que cunda el pánico. A ver si nos deja meter el código, tío. Vale, ahora sí. 1 9 8 4. Perfecto. Vale, tarjeta, forra, lanzallamas y paquete de carga. Perfecto, tío. Cositas chulas. Vale, vamos poco a poco otra vez. Y ahora vamos aquí hasta... A ver si podemos hacer algo aquí. Usar la tarjeta. Vale, bien. Y ahora qué pasa. Moviendo el elevador. Vale, vamos. Acaba de bajar. Vale, ¿y ahora? Para arriba. Llegaré a su punto de evacuación designado y esperen a su coordinador sintético de emergencia. Bien. Tiramos de la palanca. Vale, algo pasa aquí. Vale, ¿y ahora aquí qué? Puerta cerrada. Fallo en el estabilizador orbital. Abandonen la estación. Abandonen la estación. Tiene que haber un guardado por aquí, tío. Tiene que haber un guardado, tío. Tengo que guardar, tío, sea como sea. Guardado. Guarda por lo que más quieras. Vale, guardado. Estamos seguros. Un buen tramo hicimos, Un buen tramo bastante bueno. Vale, vamos a ver lo que podemos hacer. Aquí. Nos marca. Y la otra habitación.
Vale, esto se puede abrir. Arma magnética. Vale, hay que volver, ¿eh? Espérate un momento, es que en esta habitación me pone que hay una puerta. Me pone que hay una puerta, pero esa puerta está bloqueada, esa puerta nada ya. Y hay dos puertas. Esta que está bloqueada. Esta por la que no podemos salir. Y esta que tampoco podemos abrir. Que está tapada, puerta cerrada. Vale, lógicamente tendremos que venir por aquí. Vale, lanzallamas. Perfecto. Vale, y aquí tenemos que... hay esto para activar, generador. Aquí el alien ya hizo de las suyas. ¿Qué pasa? Me querías linchar en abrazacaras, tío. Cuidadito con los abrazacaras, que te aparecen en un momento menos idóneo. Si no tienes equipado un arma lanzallamas, te linchan. Parece que lo hemos cerrado justo a tiempo. Los sintéticos de Sixon han empezado a salir de sus estaciones. He visto un rastro de cuerpos estrangulados en zonas públicas. Así que andaos. Baño en el estabilizador orbital. Abandonen la estación. Abandonen la estación. Ni se os ocurra acercaros a nosotros. Dispararemos. Vale, entonces ahora... Lanzallamas. O sea, tarjeta. Vale, bien. Y ahora viene el alien. Generador. Vale. ¿Dónde tengo que ir ahora? No me marca en ningún lado. Vale, ¿y ahora qué tengo que hacer, tío? No me marca nada. Bueno, me marca esa interrogación, esa exclamación en el otro lado. Tendré que ir allá. Y esa exclamación venía... guardar, guarda. Guardamos y... ¿Dónde estás? Te veo. Igual ese. Vale, tengo que hacer una cosa, tío. Tengo que...
Vale, vale, pues bien. Vamos, vamos. Vamos a guardar directamente ya. Vale. Vale, y ahora... No me gusta nada andar de paseo por aquí por este sitio si no es para hacer nada, tío. Vale, es en esa sala, tío. Es en esa sala. Es en la sala de enfrente, donde tenemos que ir. Es ahí. Claro, había que coger por el conducto, tío. Lo hice mal, tío. Es un buen sitio para andar de paseo, ¿eh? La verdad es que no. Guarda. Vale. Emergencia. Diríjanse a su punto de evacuación designado. Y esperen a su coordinador sintético de emergencia. Generador operativo. ¿Qué pasa, tío? Vale, hay que salir de aquí ya. Encuentra una ruta alternativa a la terminal espacial. Vale, hay que salir de aquí, aquí no hacemos nada ya.
Es que antes no marcaba, tío, no lo marcaba, ese punto de misión no lo marcaba. Por eso estaba un poco a vueltas por ahí, porque... No lo marcaba, tío. Esperemos no venga ahora. Coordinador sintético de emergencias. No sé si es por aquí, es que no tengo ni idea, tío. No tengo ni la más remota idea, tío. Aprovechar ahora para hacer emisores. Vale. Vale, visto lo visto. Aquí no es. Buscar a la nave, tío. Qué caña, eh. Pues estamos solos. Estamos solos en la nave, en la estación, sin Ricardo, sin Taylor, sin nadie. Estamos solos. Vale, y aquí tampoco... Esto no se abre. Vale, vamos a guardar, eh. Vamos a guardar. Vamos a guardar y vamos a dejar el capítulo aquí. El capítulo 22. Espero que os haya gustado este capítulo. La verdad es que salió bastante bien. Hicimos un tramo bastante bueno.
y seguiremos en un capítulo más, en el capítulo 23, dentro de unas horas o los próximos días. Hasta entonces, me despido, os mando un saludo y mucha suerte.